¿Cómo está mi reina? Muy bienvenida, muy bienvenido a este programa Entre Tanto. Y bueno, tengo que explicar algo que sucedió el día de ayer. Yo juraba que estaba transmitiendo a través de YouTube y no se transmitió nada. Así que el programa quedó únicamente en Instagram. Ayer no hubo programa por Facebook, no se pudo subir a YouTube. Bueno, fue un verdadero desastre. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que hay? Digo, la intención era transmitir, algo hice mal, seguramente algo debí de haber hecho mal, que no se transmitió. Entonces hoy vamos a tener un programa un poquito más largo, porque voy a hablar de la rabia, un poquito, así resumidito de lo que hablamos el día de ayer, vamos a hablar de las lágrimas, y el día de mañana hacemos el cierre con la sanación, ¿sí? Mañana ya tenemos el remedio y el trapito de todas. Entonces, bueno, una disculpa, soy nueva en esto, yo me quise muy propia y tengo que aprenderlo porque voy a transmitir una conferencia en vivo a través del espacio de Ángeles Boulder. Entonces, o me aplico, mi reina. Esperemos que el Facebook no nos haga de las suyas, ya chequé la velocidad del internet y está perfecta, esperemos que no nos haga. Y si no, vamos a migrar a Instagram, Alicia Soltero. En Instagram usted me encuentra como Alicia Soltero. Pero vamos a ver qué hay. Ayer, el día de ayer, yo le platicaba a usted de la rabia, de esta rabia que a veces nos paraliza y que si nosotros no nos ponemos en contacto con la rabia, entonces nos va a obstaculizar para crecer. ¿De qué manera se puede manifestar la rabia? Y yo les expliqué muchas formas en donde se hace presente. Por ejemplo, cuando una mujer no le da paso o no acepta esta rabia, sobre todo en la Amazona, que también se da en la cuella, pero sobre todo en la Amazona, muchas veces se puede somatizar la emoción. Y entonces tenemos muchos problemas físicos, como cuáles todos los problemas digestivos, estreñimiento, úlcera, colitis, gastritis, y esto puede estar sucediendo continuamente al grado en donde nosotros nos vamos a enfermar de una manera muy severa, ¿sí? Otra es ser como muy sarcástica. Ante los comentarios dicen, ay, bueno, es que es tan chistosa, pero sus bromas son como muy ácidas. Y es como estar tirando venenito, ponzoñita a cada momento. Otra manera de expresar la rabia, porque la rabia queda ahí como muy reprimida, pero tiende a salir, o sea, va a salir de alguna forma. Son estas mujeres que son como jueces, que están con el dedito siempre apuntando lo que se hace mal, ¿no? Cuando es que esto se le la sabe lo todo, pues, de que para todo tienen una crítica, tienen un juicio, a través del chisme también se puede transmitir la rabia, pero claro, ese chisme muy bien intencionado, ¿no? Pues mira, lo que yo creo es cuando nadie nos preguntó la opinión y entonces la soltamos. A veces esta rabia va en contra, la rabia que podemos tener contra nuestro padre que no nos damos el permiso de expresar porque tampoco sería lo más prudente llegar con todo con el papá, que algunas mujeres sí lo hacen y que entonces se pelean y usted ve cómo hay un pleito entre padre e hija, que usted dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que se falten de esta manera al respeto? Pero hay muchas que no, que se lo quedan guardadito, pero lo van a descargar con la pareja, ¿sí? De alguna manera humillándolo, de alguna manera burlándose de él, de alguna manera muy, muy disimulada, por ejemplo, le quemé el pantalón, que era el que se iba a llevar a la fiesta, no fui por el traje que se iba a llevar al congreso, se me olvidó ir a la tintorería por él, le manché de cloro a esa camisa que tanto le gustaba. Estos detalles que podrían parecer inofensivos, pues son manifestaciones de rabia o exprimiendo al hombre lo más que se pueda. Y entonces tenemos compulsión por la compra y me la paso firmando la tarjeta. Porque, bueno, si de todas maneras él hace lo que hace, entonces yo gasto, ¿no? O le digo que voy a poner un negocio, que me apoye, que chalala, y resulta que el negocio nunca fructifica, jamás fructifica. Entonces, todas estas son maneras de que la rabia sale, ¿sí?
que la rabia sale. También, yo esto se lo platiqué el día de ayer un poquito más extendido, diciéndole, mire, cuando nosotros no nos damos la oportunidad de conectarnos con nuestra rabia, de alguna manera va a salir, o bien incrustándose en el cuerpo, a través de enfermedades, a través de depresión, a través de ser juiciosa, a través de gastar de más, a través de estar ácida todo el tiempo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son como manifestaciones de la rabia. Eso de estar de malas de nada, eso de estar intolerante, por ejemplo, sí, por supuesto, me están preguntando vía Instagram que si es posible identificarnos con la amazona y con la sufrida. Es que la amazona tiene una personificación que es la del martirio. Son estas mujeres que se la pasan quejándose. No es la víctima, es la mártir. La víctima es así como toda sometida, como pobrecita de mí. La mártir hace las cosas pero quejándose. Aquí nadie más ayuda en la casa, yo soy la única que lava la ropa, yo soy la que tiene que sacar tal cual, o sea, lo hace pero quejándose. Y esa es la parte sufrida de la amazona, pero no lo hace tan callado como lo hace la puella, ¿sí? Pero sí, claro, contestando tu pregunta, sí, nada más que un poquito más refinadito, ¿no? Ácido, ácido, ok. Decía yo, si usted no se pone en contacto con la rabia, y para poder sanar, hay dos elementos importantes que necesitamos. Es poder enfrentarnos a nuestra rabia y poder enfrentarnos a nuestras lágrimas. Pero paso ya al asunto de las lágrimas. Déjeme ver si no se me escapa algo de la rabia, porque es así como súper importante poder tocar la rabia. Cuando nosotros no nos damos cuenta de la rabia que traemos aquí como muy reprimida, no nos damos cuenta tampoco que detrás de la rabia hay lágrimas. A veces lloramos de coraje y hay mujeres que lloran más de coraje que de tristeza. La amazona le va a costar mucho más trabajo llorar de tristeza, va a llorar de rabia. Y dice, estoy llorando de coraje, ¿sí? Y es cierto, nos es mucho más fácil llorar de coraje. A la puella, a la eterna muchachita, llora, pero llora con lamento. Entonces, vamos a separar, así como la rabia se manifiesta, por ejemplo, en la eterna jovencita, en las enfermedades contra ella, porque es una agresión que en lugar de ir hacia afuera, va hacia adentro. En la amazona, la rabia va hacia afuera con su carácter ácido. Las lágrimas también son diferentes, tanto en la eterna muchacha como en la amazona. La amazona se da más oportunidad de llorar de rabia, de coraje, y en la puella se da esta inundación del llanto, en donde nos quedamos atascadas. Le voy a poner una metáfora. Las lágrimas de una mujer amazona son como lágrimas congeladas, son como estalactitas de hielo que lastiman. Las lágrimas de una mujer eterna jovencita, la puella, que nosotros, no yo pues, es un término que se utiliza, son esas que inundan y hay fango, mojan el piso donde nosotros pisamos, y se enfangan, y nos resbalamos, y nos enfangamos, y nos ensuciamos. Es decir, una amazona estoica va a llorar sin el... ¿Sabe? Es como, va a ver cómo salen sus lágrimas, pero ella está contenida, y nada más ve cómo sus ojos se ponen rojos, a veces se desprenden algunas, pero no alcanzan a salir del todo. La eterna jovencita llora, que llora, que llora, que llora, que llora, que llora. Y entonces, las dos nos incapacitan. Porque cuando yo quiero hablar y se me salen las lágrimas de coraje, no puedo tener claridad en lo que quiero decir. Y cuando a mí me ahoga el llanto,
de tal manera que no puedo ni hablar, también no tengo claridad en mi pensamiento, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros necesitamos como que tomar en cuenta, decir, ando de malas de la nada, ando súper intolerante de la nada, o ando llorando de la nada, que de pronto me dan unas ganas de llorar y lloro. Y eso también pasa con la Amazona, pero la Amazona se lo traga. La Amazona dice, no, tengo mucho trabajo, no, ahorita voy a tener una junta, no, ahora tengo que ir por los niños, no, ahorita. Y entonces siempre posterga, posterga, posterga. La polla no, la polla, ¡oh! Suelte tanto y entonces se incapacita. ¿Ok? Estas que se inundan en lágrimas también se quedan totalmente incapacitadas. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí viene una parte, mañana les voy a hacer día de cuentos, donde voy a representar estos dos estados, tanto de la rabia como de las lágrimas, con dos cuentitos, para que no se lo pierdan mañana. Lo que realmente sucede aquí es, primero, tengo que aceptar mi herida, la herida con el padre. Número uno, si yo quiero seguir en contra de papá, en guerra, que esto lo hacen más las Amazonas, o estoy poniendo a papá en un lugar idealizado, no voy a poder sanar, porque no voy a conectarme con estas emociones que me provoca la herida. En ambas, la herida con el padre es rechazo. En una, rechazo a mi feminidad, rechazo a mi parte vulnerable, rechazo a ser frágil, y en otra, el mismo rechazo, pero en otros contextos. Si yo no soy como tú, como papá espera que sea, no me siento aceptada por él. Por lo tanto, yo me tengo que adaptar, pero no como la cuella. La cuella se adapta matando su personalidad y su palabra y su opinión y sus decisiones. La Amazona lo que mata es su parte creativa y espontánea. Porque la creatividad y la espontaneidad es, y el disfrute, por ejemplo, ¿no? Esto es totalmente femenino. Poder estar disfrutando y pensar que tengo tanto que hacer, esa es una manera que yo mato también mi esencia. Cuando yo dejo de lado toda esta espontaneidad, toda esta creatividad, todo este disfrute, toda esta sensibilidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aceptar la herida. ¿Y cómo se acepta la herida? Viendo a papá, y no quiere decir que a usted hoy en la tarde vaya y se le ponga enfrente al padre, sino viendo a papá, así nosotros, imaginando al padre enfrente, y antes que ser papá, reconocer que en esta persona hay un hombre, que la función, el padre, es un rol. Un rol que se aprende bien o mal, pero es un rol. Este señor, antes de ser papá, igual que mamá, fue un hombre que tiene su propia historia, que tiene sus propias carencias, que tiene sus propias necesidades emocionales. Número dos, que no es contra mí, que no es solamente contra mí. Esta es una parte súper importante. Lo que hizo no fue porque yo era Alicia, es porque él así era, era lo que sabía hacer. No hay más. Y número tres, hacer el duelo del padre ideal. Así como en algún momento tenemos que hacer el duelo de la madre ideal, que ya lo hemos trabajado con la madre muchas veces, hacer el duelo del padre ideal, de ese padre que hubiera querido tener, y que no voy a tener nunca. Y eso es como, ¿nunca? ¡Nunca! Ese padre que yo me he construido y que yo me he fabricado, no lo voy a tener nunca. Voy a tener este que está enfrente a mí. Este que siempre ha estado. Es al que voy a tener. El ideal no. Ese cálido, cercano, amoroso, incondicional, no. No existe.
Si usted tiene una buena relación con su padre, bien por usted. ¿Sí? Bien por usted. Pero necesitamos matar este ideal y hacer el duelo. Y decir, pues sí, no voy a tener, no tuve, no tengo y no tendré nunca al padre ideal que a mí me hubiera gustado tener. Pero tuve a este que está enfrente a mí, que contribuyó para que yo estuviera en este plano y que tiene ciertas lecciones para mí a nivel del alma que probablemente mi personalidad, mi ego no las alcance a ver. Y le voy a poner solamente algunos ejemplos porque de esto voy a platicar más profundamente mañana. Este padre que fue autoritario, por ejemplo, me dio al menos el tomo uno de cómo me tengo que manejar en el afuera. Con disciplina, con responsabilidad, con cautela, siendo previsora. Y esas herramientas, ahora yo las voy a utilizar a mi manera, porque él me las entregó, pero la forma en como yo las utilice es mi responsabilidad. Qué bueno que me las dio. A ese padre irresponsable que no se hizo cargo de su papel, que no me mostró el afuera, me enseñó con qué tipo de hombres yo no me puedo relacionar, porque sería perpetuar el asunto. Me enseñó a yo sacar este potencial y encontrar mis propios logros. Solo que el problema era, hasta el día de hoy, que lo hago consciente, que los logros que yo adquirí fue para compensar los que él no tuve. Hoy los voy a tener por mí. Y hoy me voy a dar el permiso de disfrutarlos. Y no de exigirles. Yo ayer le decía a una persona, el problema con las amazonas es que tenemos una vara. Y ahí medimos a las personas, de aquí a aquí. Si la persona llega aquí, yo como amazona no bajo mi vara. Lo estiro a este para que alcance la altura de la vara que yo tengo. Y eso no es. Eso es lo que ha hecho mi padre todo el tiempo conmigo, estirándome y yo he sufrido las consecuencias. Pero si yo tengo mi vara hasta aquí y veo que el otro llega aquí, yo sé que le voy a poder pedir hasta aquí. Si yo le pido la parte que le falta, me voy a frustrar y lo voy a frustrar. Es lo que hay, es hasta aquí. El frasquito es de 30 mililitros, no de medio litro. Es de 30 y me va a dar hasta 30, nada más. Cuando yo lo veo, cuando yo empiezo a aceptar esos límites que mi padre me enseñó, pero de una manera súper rígida, pero yo ahora tengo esta herramienta y la adecuo a mi persona, a lo que yo soy, entonces estaré aceptando a ese papá que yo tengo. Y voy a dejar de estirar, ¿sí? Voy a dejar de estirar. Eso es lo primero. Así que, número uno, ver que detrás del padre, este padre, hay un hombre. Que el rol es algo que se aprende bien o mal, y él lo aprendió bien, mal o regular, o no lo aprendió. Y yo tengo que ver al hombre, asumir que nunca voy a tener al padre que yo hubiera querido, y hacer el duelo del ideal. Entender, ese padre que yo he soñado, nunca va a estar. Y esto no es, lo puedo decir yo muy fácil, pero es un trabajo de todos los días, de todos los días. Ese papá que hubiera querido que me defendiera no existe, porque no se ha defendido ni él de mi madre. ¿Cómo me va a defender a mí? Por Dios. No se defendió de su propia madre. ¿Cómo me va a defender a mí? No sabe, no tiene el chip, no cuenta con él. Él está repitiendo únicamente, ¿sí? Lo está haciendo por él, no por mí, pero tampoco lo está haciendo contra mí. Esto es súper importante que nosotros lo hagamos consciente, ¿sí? A ver, buenos días, mi querida, desde Forney, Texas. Saludos, Angélica. ¿Por qué no transmitió ayer? Según yo, sí, mi reina. Lo que pasa es que no sé a qué le piqué, que no se transmitió, porque transmití por Facebook. Esto fue lo que pasó, ¿sí? Y no se grabó. Transmití también por Instagram, pero ya sabe que Instagram dura únicamente 24 horas.
Qué bien, Gaby Ortega, que te acordaste a tiempo. Saludos. Ponme en tu aplicación, pon que te avise cuando vamos a empezar a transmitir en vivo, ¿sí? No, es que ayer no estuve porque algo estoy haciendo mal en YouTube. Ya aprenderé, ya aprenderé. Yo soy terquita, mi reina, ya aprenderé. Yo lloro de rabia, Ross, sí, seguramente es amazona, ¿sí? Pero también lloro de tristeza, mira qué bueno. Pero luego, ¿y luego qué pasa, no? Yo lloro. Muy bien. ¿Pero de rabia o de qué? ¿Sí? ¿Cómo se cargan los posts en Spotify? No tengo la menor idea, a mí eso, todo eso me lo hace Omar. Pero en Spotify se hace un resumen, ¿sí? Ok, Soledad. Te voy a decir algo, Soledad. Yo veo que todas las demás personas sí me están escuchando, ¿eh? No sé por qué tú no. Ok. ¿Cómo se hace si mi padre ya falleció? ¿Cómo poder cerrar ese proceso? Fer, la tienes mucho más fácil, porque hacer el duelo del padre ideal vivo cuesta más trabajo. Hacer el duelo del padre que ya no está es mucho más fácil, ¿sí? Mucho más fácil. Es lo que hay, claro, es lo que hay, ¿sí? Es lo que hay. A ver, déjame ver. Mi papá no fue el ideal, pero ahora que tiene demencia, nos la llevamos mejor que nunca. Muy bien, Cintia, qué padre, ¿sí? Qué padre. Dice Ricardo, qué padre escuchar tantos temas tan reales y útiles. Luz y bendiciones, Alicia. Muchas gracias, Ricardo. Mil, mil gracias. Mi queridísima Yashir está aquí, qué bueno que te veo para acordarme. Oiga, le quiero recordar, ahorita seguimos, el próximo 10 de agosto va allá en Phoenix, para nuestro público de Phoenix y de Hermosillo y de Ciudad Obregón y de los que están cerquita de la frontera Phoenix, va a haber el taller con Marta de Transgeneracional del Éxito y el Dinero. Es la primera vez que va a estar allá. Va a estar Marta ya. Yo únicamente voy a ir a dar consulta. Y Marta también va a tener consulta. Entonces, si usted quiere, Yacira, pásame tu teléfono que no lo tengo. Creo que sí, aquí está. Le voy a dar los, no, no te creas, sí. Le voy a dar los teléfonos de Phoenix a donde usted puede llamar para preguntar informes acerca de este taller. Es el 10 de agosto. Yo estaré allá, pero estaré dando consulta únicamente. Ahora no me toca. Pero próximamente en Phoenix vamos a tener el taller de reencuentro conmigo que hicimos algún momento aquí en Guadalajara. Lo vamos a ir a dar allá a ese retiro. El teléfono es 602-626-0629. 602-626-0629 para que usted se comunique y le den toda la información, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Decíamos, y cuando yo acepto la herida y cuando yo acepto que no tuve al padre ideal, va a haber mucha lágrima, pero no de resentimiento, ni va a ser esas que me inundan en donde me voy a enfangar. Porque cada una de los personajes que nosotros hemos estado viviendo y conviviendo con ellos, como la muñeca encantada, como la mujer de altos vuelos, ¿se acuerda? Que yo le platiqué al principio de la semana de ellos. Bueno, cuando nosotros tenemos estos personajes representando tanto a la guerrera en la Amazona, todo esto que yo le platicaba en la semana, ellas también tienen una parte súper importante. Ellas tienen un potencial que nosotros no hemos descubierto. Y yo hoy le voy a platicar de eso también, ¿sí? Pero junto con la rabia, quiero que sepa que va a haber lágrimas, pero lágrimas de transformación, no lágrimas de rabia, no lágrimas de tristeza que me inunda y me incapacita, sino unas lágrimas de transformación. Cuando yo lloro aquello que no pude llorar en su tiempo, cuando yo lloro por lo que no tuve y que quería tener, ¿sí? Cuando yo digo, híjole, ¿cómo me hubiera gustado? Le voy a hacer una pregunta. Vamos a empezar a interactuar aquí. ¿Qué le hubiera gustado tener de papá?
que no tuvo, ¿sí? No que tuvo y que ya no está porque papá se fue, ¿no? ¿Qué le hubiera gustado tener de papá? Piense, digo, habrá muchas cosas, pero la más importante, ¿qué le hubiera gustado tener de papá? Empiezo, primis. A mí me hubiera gustado tener de papá protección. Esta protección, en donde sí, que yo me enfrentara a algo y dijera, pero le voy a decir a mi papá que me va a defender. ¿Sí? A mí eso me hubiera gustado, protección. Si usted me va diciendo qué es lo que le hubiera gustado hacer de papá, yo la voy a ir ayudando en cómo hacer. ¿Sí? A ver, aquí tengo por Instagram, dice, yo lloro por mucho enojo y prefiero callar mis emociones. Gracias por los programas. Pues no, Sandra, no te calles. Ojalá hoy sí te des la oportunidad de... Dice, mi papá falleció a los 36 años, yo tenía 15, y era súper exigente conmigo, pero como era muy joven, jugaba con nosotros, patinaba, andaba en bici, pero yo sufrí mucho sus exigencias. Ok, ahora tú dime, muñeca, ¿qué es lo que te hubiera gustado tener de papá? Porque te voy a decir cómo tú estás perpetuando a ese papá, o bien que no te protegió, o bien que fue súper exigente, ¿sí? Y empiezo, porque usted lo va a hacer. Si yo digo, lo que más me hubiera gustado tener de mi papi fue su protección, sentirme protegida por él, ante los regaños de mi mamá, ante las circunstancias de la vida, de la escuela, con algún novio, cómo me hubiera gustado saber que contaba con él, ¿no? Y que me defendiera. ¿Qué es lo que yo hago igual que él? Y entonces digo, pues yo tampoco me protejo. Yo también no me protejo porque me pongo en un mundo como muy vulnerable, en donde no tengo yo mis reservas y digo, ah, a ver, si ahorita traigo un ejemplo, migraña, y yo, en lugar de protegerme, de cuidarme, de decir, no, ahorita no puedo trabajar, o me voy a dar esta tarde, o no voy a leer, ¿no? Me protejo, me cuido, me defiendo. Pero si en lugar de eso, yo digo, no, ¿cómo? Tengo que hacer tal cosa, y ni modo, con dolor de cabeza, igual voy y me presento, eso es perpetuar la herida del padre. Pero yo digo, pues sí, tengo este compromiso, simple y sencillamente estoy incapacitada ahorita, no puedo hacerlo, sorry, me disculpo, y ya, ¿sí? Yo me caché en los días pasados que Facebook estaba haciendo de las suyas, terminar, o sea, no había buena transmisión, y yo tengo una horita para comer, decía, no importa, déjame, grabo el programa para que lo suban, ¿no? Y no como, o sea, no importa, voy y me como una quesadilla y listo. No, hasta que dije, a ver, no funcionó. Ayer que me di cuenta que no se subió el programa, el primer impulso fue, yo dije, mira, yo hablando de esto y haciendo consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Dije, no, ni modo, no se subió, algo hice mal, ni modo, soy falible, puedo equivocarme, puedo fallar, no pasa nada. El compromiso está, pero si no se pudo hoy, no se pudo hoy, punto. ¿Sí? Tenía yo mi clase y después de mi clase me quedaba, ya no digo una hora para comer, me quedaba media hora para comer. Entonces dije, lo siento, no. Eso es decir, ok, aquello que le faltó a papá, yo me lo voy a proporcionar. Porque papá no es que no me haya protegido porque no quise, ay, no voy a proteger a Alicia porque es una bandida. No sabía papá. No traía ese chip, ¿sí? Simple y sencillamente no lo traía. Como tampoco su papá traía el chip que usted. A ver, déjeme veo cuál es la que a usted, por ejemplo, ¿no? Déjeme veo, me voy a ir más abajito porque hay muchísimos comentarios. Ah, aquí está. Protección y consejo, Aide. Ok, voy a tomarte a ti, Aide Heredia.
me hubiera, ¿qué no me dio papá protección y consejo? Primer pregunta para empezar a sanar esta parte, ¿sí? Primer, yo le dije, hoy nos vamos a ir un poquito más largo, hoy vamos a tener un programa un poquito más largo, no sé, quizás 60 minutos, para poder hacer todo esto. Me voy a ir rápido. Yo te pregunto, yo a ti te pregunto, ¿cómo tú no te proteges y no te aconsejas? Porque ahorita eres un adulto. Cuando éramos pequeños no teníamos alternativa. Y hay una razón de ser por lo cual nosotros idealizamos al padre. Y ahorita se la platico. Pero la pregunta es, ¿cómo tú hoy por hoy sigues sin protegerte? Yo hay cosas que a veces soy muy crudita, pero créame que lo hago con toda la mejor de las intenciones. Le voy a hacer una pregunta sobre todas las mujeres que hayan puesto protección y consejo. Y esto lo he hecho en algunas conferencias. ¿Quién podría meter las manos al fuego por su esposo en cuestión de exclusividad sexual? ¿Quién dice, mi marido solamente tiene sexo conmigo? ¿Quién levanta la mano? Sí, hubo muchas que dijeron, yo no meto las manos al fuego por él, entonces le hago la segunda pregunta. ¿Y le pone preservativo? Si usted está segura que no va a meter las manos al fuego por él, porque no tiene la certeza de que hay una exclusividad sexual, le pregunto, con esa duda, ¿usted le pone preservativo a su marido? Seguramente no. Y esa es una manera de no protegerme y de no cuidarme. Y verdad que lo hacemos sin pensar. No tengo relaciones con él diciendo, pues igual a lo mejor me infecta de algo, pero no importa, ¿verdad que no? No lo pensamos. Entonces, seguimos perpetuando la no protección. Cuando alguien le pide dinero prestado y le llora y le llora y le llora y le dice que bueno, porque no tiene para pagar la renta y porque no tiene para la no sé qué y porque que si por favor y que si bla, bla, bla. Y usted le presta. Si le está pidiendo dinero, se ha parado y ha dicho, a ver, si me está pidiendo dinero prestado es porque no tiene. Y si no tiene, ¿cómo me va a pagar? Si me dijera, mira, me entregan la tanda, la inversión, el no sé qué, para el día 30 y ese día yo te pago, aquí está mi papelito que comprueba, ¿verdad?, que sí tengo esta inversión. Ah, bueno. Pero si me está pidiendo dinero prestado porque tiene 2 meses de renta atrasados, es que no tiene dinero. ¿Por qué le presto? Si sé que no me va a pagar. Me está dando todas las pruebas de que no tiene de dónde pagarme. ¿No estoy yo igualmente no protegiéndome a mí por querer agradar y cumplir la talla? Hacemos lo mismo. Cuando yo empiezo a hacerlo por mí, puedo liberar a papá y puedo decir, hoy yo me protejo, padre. Hoy me enseñaste las consecuencias de la no protección. Gracias. Esa fue la lección que me diste. Hoy yo me protejo. Si hay personas que me están haciendo daño emocionalmente, porque me dejan de lado, porque no terminan de comprometerse conmigo, porque me prometen una cosa y hacen otra, porque a sabiendas de que me van a lastimar, lo hacen, porque una cosa es que lo hagan inconscientemente. Pero cuando yo te digo, si tú haces esto, me va a doler y me va a lastimar, y lo haces, ya no me cabe la menor duda que lo estás haciendo con sabiduría, ¿no? Con toda la conciencia. Y si yo me sigo poniendo de pechito, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? ¿El otro que hace lo que sabe hacer o yo que me le pongo ahí? ¿Quién nos está protegiendo? ¡Yo! ¡Yo! Ah, es que mi papá nunca me enseñó a protegerme. ¿Que no? Pero yo ya soy un adulto. Yo tengo hijos y los protejo, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces lo empiezo a aplicar conmigo, ¿sí? Entonces, confianza. Siempre le platicaba todo a mi mamá por miedo a que me regañara. Eso es lo que te hubiera gustado. Dice, me hubiera gustado a mi papá, me hubiera sido más cariñoso, ¿ok? Él dio lo que tenía. Acuérdate, el árbol de peras son más que peras.
no, no puede dar guayabas, manzanas, da peras. Era lo que él daba. Cariño poquito, a lo mejor otras cosas. Yo a ti te pregunto, ¿cómo tú lo eres contigo? Cuando tú empieces a ser cariñosa contigo, cuando tú te veas en el espejo, Petra, y digas, la regaste, pero no importa, somos falibles. No te preocupes, la próxima vez lo vas a hacer mejor. Ok, vamos a tener que aprender esto. No hay nada. Pero si esto es duro, que dale, duro, que dale, duro, que dale, duro, que dale, no estoy siendo cariñosa conmigo tampoco. ¿Sí? Entonces, igual. Entonces, ¿cómo es la estrategia? Tomé dos ejemplos. Ahora usted hágalo. Ya le dije cómo. Es, ¿qué fue lo que no me dio papá y lo que me hubiera gustado que me diera? Y ahora, ¿cómo yo me lo doy? Y se va a dar cuenta que no se lo da. Se va a dar cuenta que no se lo da. Que yo no me cuido, que yo no me protejo, que yo no confío en mí. Así como yo no le tenía confianza a él, ahora yo no confío en mí, en mis decisiones. Es que yo quisiera saber que lo que voy a decidir está bien. Bueno, lo que vas a decidir, tú piensas que está bien. Y a lo mejor sobre la marcha dices, híjole, la regué. Bueno, aprendo que no es por ahí. ¿De acuerdo? Ok. Me hubiera gustado seguridad, menos agresivo, comprensión, amor. Mi papá lo tengo idealizado. Soy su super fan. Sí. Pero sé que no es el super papá que tengo idealizado. Muy bien, Axel. Pues entonces, hacer el duelo del padre idealizado y a recibir este que sí tenemos. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Sí? Y ya. Y cuando yo digo es lo que hay, es porque muchas veces, mucho de lo que yo voy a hacer no le va a gustar. Y está bien que no le guste. No pasa nada. Si ahorita papá me deja de querer, yo no me muero. No me muero. De niños, la única fuente de seguridad, por más malos que sean estos papás, son nuestros papás. Porque sin ellos, si usted deja a un niño ahorita en López Mateos, solo, el niño siente que se muere. Siente que se muere porque es la única certeza que tiene sus papás. Así sean los papás más horrorosos del mundo. Pero para él, tiene que idealizarlos. Porque si él hiciera conciencia de lo que hacen los papás, no tendría posibilidades de vida. La naturaleza es muy sabia. Y entonces nos pone la nube del superhéroe. Hoy que somos adultos, decimos, claro que no, pero por supuesto, pero ¿cómo se le ocurrió a mi papá hacer eso? ¿O en qué cabeza cabía hacer eso, dejarnos aquí, ¿no? O hacer tal cosa. Hoy, si a mí me dejan en López Mateos, ya sé para dónde jalar. A lo mejor me va a dar miedo y yo digo, Madre Santa, ¿por dónde ando? Pero empiezo a preguntar porque tengo la capacidad de preguntar. Pido un taxi, pido un Uber, le hablo a una amiga, le digo, pasa por mí, estoy perdidísima, estoy en la esquina de tal y tal, pero tengo capacidades. Antes no. Entonces, si yo hoy de adulta sigo idealizando a mi papá, ya es tu responsabilidad. Y claro que vamos a vivir una gran desilusión. Y esa es la que se llora. Y esa es la rabia que tengo que sacar de cómo me hubiera gustado que en este momento hubieras dado la cara por mí. Me veías tremendos moretones y te hacías el que no veías, volteabas por otro lado, ¿no? Y ahí tengo que llorar esa rabia. Y claro, tampoco me voy a poner a publicarlo por el Face, ¿verdad? Necesito encontrar un nicho seguro, una gran amiga que siempre hay, que yo me siento muy bendecida con amigas, digo, las cuento con el dedo de la mano y sé que yo puedo platicarle y sé que me va a acoger y sé que me va a escuchar y sé que no me va a juzgar y que no va a decir, pero es tu papá, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, sé que me va a decir, híjole amiga, y que va a empatizar con mi dolor. O tengo mi terapeuta también, que yo hablo con ella y le digo, y me ayuda a reempadrar. O a lo mejor usted tiene a su pareja, en donde la va a poder contener
siempre hay alguien donde nosotros podamos llorar. Y se siente tan bien, ay, tan bien. Es como que nos acaban de desempiojar, mi reina. De verdad, se siente tan bien, ¿sí? Así es, Ana, cuando comprendemos que no hay que nos proteja más que nosotros mismos. Y yo creo que ese es el trabajo de la vida. Fíjese, yo a veces digo, ay, ¿cómo supe esto antes? Había lecciones que tenía que aprender, ¿sí? Había lecciones. Coral dice, me hubiera gustado que hubiera dado más económicamente. Había dinero, pero siempre nos limitaba mucho. Solo decía, te daré estudio, pero no había lujos, aunque sí había dinero. Ahora creo que eso me hizo ser responsable con mis cuentas. ¿Qué hubo? Muy bien, Coral. Eso es resignificar la lección. Sí había, pero gracias a eso, a que me limitó, yo ahora soy súper administrada. Nada más hay que cuidar esta parte, Coral. También darme permiso de disfrutar de mi dinero. Porque a veces soy tan administrada que me vuelvo muca, coda y miserable. ¿Sí? No, es válido. Qué padre. Pero también date la oportunidad de disfrutarlo. ¿Sí? Que me protegiera. Fíjese cómo todos, ¿no? Cómo todas tenemos esa necesidad. Mire. Bueno, pues ya sabe cómo. ¿Sí? Tiempo. En lo demás me lo dio todo. Man preciosa, yo te pregunto, ¿y tú te das tiempo a ti o andas como el burro de Tiacleta pagando porque te alquilen? ¿Sí? De eso se trata. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Eso es lo. Dice, soy muy insegura y busco opiniones ajenas para decidir. Muy bien, Eddie. Pues entonces vas a empezar a decidir qué comer y si no te gusta decir, mira, hoy elegí mal el platillo. No importa, pero yo lo decidí, ¿sí? Ok, bien. Así que, a ver, déjenme. ¡Ay, Auro! ¡Yoya! Beso para ti, Yoya. Qué gusto me da verte por aquí. Gracias por el programa, muchísimas gracias. Me hubiera gustado tenerlo conmigo. Crecí sin él y me hizo mucha falta. No, Gloria. Hace poco volví a verlo y no sé qué sentir bien, cómo actuar. Ok, mira, te voy a decir algo. ¿Tú extrañas a un ruso? No. ¿Sabes por qué? Porque no lo conoces. Yo no puedo extrañar lo que nunca he tenido. Es el ideal al que extraño. Me hubiera gustado tener un papá, porque nunca lo tuve. Ese es el ideal, ¿sí? Tenerlo conmigo, porque lo extrañé. ¿Y qué extrañaste? Lo que te cuentan las demás que dan los papás. Pero si yo te dijera, mira, que todos los papás dan unas zurras espantosas, te levantan de un chanclazo y te acuestan con un cinturonazo, yo te pregunto a ti, Gloria, ¿lo extrañarías? ¿Verdad que no? Extraño a aquel papá que me platican, que da besos, que te cuida, que te protege, que te da dinero, que te lleva a pasear la bicicleta. Pero de esos, así de poquitos. No se puede extrañar lo que no se tiene. Estoy extrañando un ideal, Gloria. Sí, lo tuviste de una manera diferente. Eso, ese es el duelo que tengo que hacer. ¿Sí? Dice, me da gusto saber que no hubo programa por falla técnica. Ay, qué hermosa, Maite. No, hombre, yo soy retemitotera. Si me enfermo, les digo, ando grave, traigo migraña o no puedo hablar, me van a disculpar y yo sé que ustedes me disculpan. No. Oiga, antes de que esto dé el cierre, tengo planeado, me encantaría, de verdad, hacer el evento de un año que ya estamos aquí transmitiendo desde aquí. Quiero festejarlo, ¿sí? Quiero festejar esa parte con un ciclo de conferencias en donde la idea que traigo gestionando es invitar a Luis y a Gaby para que nos den una charla, dar una charla yo, invitar a alguien más para que nos dé una charla, no sé, tengo que buscar a alguien que quiera contribuir. Pero lógicamente, bueno, rentar el lugar y todo lo que se tiene que hacer de publicidad, pues genera gastos. Entonces, voy a abrir una encuesta. Número uno, yo tengo planeado que fuera el 17
27 de agosto. Sé que los chicos entran más o menos como por el 26 de agosto. Esta fecha es la que a mí me parece, pero como siempre lo hemos hecho juntas o juntos, incluyendo a los señores, quiero que me dé feedback. El 17 de agosto le parece bien. Sí va a ser un evento que vamos a cobrar. Voy a buscar patrocinio para que no sea tanto, porque bueno, pues yo tengo que los gastos aquí. Y aunque sí quiero festejarlo, sí creo que es un dar y dar, ¿no? Entonces, si a usted le late, si a usted le gustaría, si quiere festejar conmigo este año juntas a través de redes, no sé, yo de broma dije, voy a festejar el año que nos mandaron por las cocas, pero yo creo que el evento, hoy en la mañana amanecí con esa, perder ganándose, algo así. Entonces, bueno, pues yo voy a ver, estoy buscando, ando trabajando en eso, pero ¿qué le parece? ¿Le late? ¿Le gusta? ¿Me acompaña? ¿Estaré dispuesta? Porque muchas personas estaban acostumbradas a los eventos de la radio en donde eran gratuitos, pero bueno, pues era la radio. Yo no, yo voy a buscar, pero vamos a ver si hay apoyo, porque para la presentación del programa, bueno, pues era un regalo que yo les quería hacer ese día, ¿no? Pero por ahí voy. Dígame si le late, si me acompaña, porque tengo muchas ganas de hacerlo, ¿eh? De verdad, tengo muchas ganas de hacerlo. Ok, entonces, mañana vamos a tener, ay, mira que se alcanza, yo dije hoy, me voy a ir súper largo. Mañana vamos a hacer lo siguiente. Mañana véngase muy preparada, porque le voy, si usted se identificó con la puella, con los personajes de la muñeca encantada, de la mujer de altos vuelos, dele una revisadita a los programas de la semana, porque yo le voy a hablar cómo cada personificación de la puella y cada personificación de la amazona tiene un potencial que está en nosotros. Si yo fui una amazona o fui una puella, hay un potencial ahí latente, que es el que nosotros vamos a recapturar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a platicar mañana. Mañana tengo dos cuentitos chulos para usted, en donde vamos a interpretar a través del cuento, a través de la metáfora, cómo nosotros podemos volver a retomar nuestro poder. ¿Sí? Así que, bueno, pues, mil gracias por el favor de su atención, este programa sí queda, y le prometo, este fin de semana no, porque voy a México, ¡ah! Esa es otra, voy a estar en la Ciudad de México, en la Universidad del Valle, ay, no lo tengo en el celular, mañana le digo, porque va a haber un evento, MOI se llama, que es de esta señora que está en la radio, que es, madre mía, se me acaba de olvidar el nombre, de baile, Marta de Baile, va a tener un evento grande en donde invitó a Ángeles Wolder, yo voy a estar allá con ella también, si usted quiere, bueno, métase al evento de Marta de Baile, porque va a estar ahí Ángeles y estoy casi cierta, mañana se lo confirmo, que va a tener su más reciente libro, que es El reflejo de nuestras emociones, con una plática de lo más interesante como siempre. Entonces, yo voy a estar allá, si usted tiene la oportunidad de darse una vueltita por la Universidad del Valle, sí, es la Universidad del Valle de México, creo. Ya mañana le doy bien el dato, ¿sí? Entonces, bueno, pues también ahí. Norma dice, sí, festejar con conferencias, ¿verdad? Sí, vamos a estar, porque va a haber conferencias. Vamos a tener conferencias ahí. Perfecto, 17, perfecto. Y sí, festejamos. Ok, muy bien. Marta de Baile, exactamente, es ella. Ya le dije que ¿qué necesita para patrocinar? Pues patrocinios, personas que quieran anunciarse en eso, ¿sí? Voy a pedirle a Omar que me haga el post y ya después se lo digo, pero sí sé que necesito patrocinadores. Claro que me agrada y sí deseo acompañarla, qué bueno. Que hablara de los hijos mayores de 18 que no aceptan que yo soy su mamá de 47, tengo una nueva pareja a un año de divorciarme. Me encanta Marta de Baile. Bueno, ok. Yo no tengo la oportunidad de escucharla, pero
sé que va a estar ahí con ella. Ok, mi reina. Pues la dejo, cuídese mucho, mucho, mucho. Mil gracias por acompañarme este día aquí en su programa, Entre Tanto con Alicia Soltero. Y mañana, punto de las 12 del día, hora del Centro de México, usted y yo nos escuchamos. Hasta mañana.